Bem, boa noite a todos. Dando prosseguimento com a segunda jornada bolivarianas, queria inicialmente apresentar aqui a vocês, à minha esquerda, pela primeira vez na vida, nunca esteve à minha esquerda, o professor Valdir Rampinelli, do Departamento de História, que vai dirigir a sessão de hoje. Queria mencionar que nós vamos ter que fazer uma alteração na programação, já vou anunciar aqui duas alterações na programação, em função de problemas que fugiram à nossa responsabilidade. A primeira é a ausência do companheiro Jaime Solares, secretário-geral da COB boliviana, que enviamos a passagem na quinta-feira passada, e segundo ele nos informa, hoje a secretária que recebeu adoeceu, ele não recebeu nunca a passagem nas mãos dela, razão pela qual não embarcou no domingo como estava, no sábado como estava inicialmente previsto. E o companheiro Luiz Macas, da Confederação Nacional, da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, saiu de Quito via Bogotá, e em Bogotá, quando ia embarcar no voo Varig, foi solicitado o certificado de vacina para a febre amarela. E em cima da hora ele não tinha vacina e a Varig não deixou ele voar. Ele teve que voltar a Quito e nós estamos vendo a possibilidade de ele viajar amanhã para cá, amanhã pela manhã, e ele faria sua apresentação, então, na quinta ou na quarta-feira. Nós só teremos uma resposta definitiva amanhã. Por sorte, já estava conosco, representando uma experiência popular e protagônica da Argentina, o companheiro Ángel Cadelli, e então nós resolvemos alterar a programação que era de amanhã, vem para hoje, e a programação que era, estava previsto para hoje, será transferida para amanhã à noite. Então hoje discutiremos a experiência de Bolívia e Equador, e amanhã vamos discutir, amanhã Argentina, hoje vamos discutir a experiência da Argentina, do movimento popular, do protagonismo do movimento popular na crise argentina. E amanhã, então, teremos a presença, possivelmente, do Macas, de um representante do MST, que não necessariamente o João Pedro, mais provavelmente não o João Pedro, mas já está assegurado, e um representante do movimento negro, que não o José Bento Rosa da Silva, que sofreu em Itajaí um derrame, está hospitalizado. E eu acho que... E eu gostaria de dizer que eu não me sinto muito bem. De maneira que a conferência de sexta-feira também não está assegurada. De qualquer forma, agradeço a presença de todos vocês. E queria mencionar, então, toda a programação está assegurada. Já dou aqui as boas-vindas ao professor Adriano Sotelo, do México, que acabou de chegar. Aliás, estava prevista a chegada para logo cedo, em função do estado dos aeroportos, sobretudo de São Paulo e Curitiba, ele teve que ir para o Rio de Janeiro, só chegou agora, 8 ou 10 horas depois do previsto. Mas a conferência dele é amanhã de manhã, está confirmadíssimo, o professor Adriano Sotelo, do México, com o tema As Exigências da Razão. Por enquanto, todos os demais estão aqui, o companheiro Raimundo Franco, de Cuba, também já está conosco. Nós vamos zelar para que não ocorra nada com ele até na sexta-feira. O companheiro Fernando Baez, da Venezuela, chega amanhã, portanto, um dia, chega na quarta-feira, mas um dia antes da conferência, na quinta-feira à noite. Então, enfim, a programação está mantida, tivemos esse contratempo. De qualquer forma, o companheiro Jaime Solares
se comprometeu hoje por telefone conosco a visitar Florianópolis e nós do Observatório Latino-Americano vamos trazê-lo fora da jornada bolivariana para analisar essa importantíssima situação que é a crise e a saída popular que se está gestando na Bolívia e esperamos amanhã ter a noite completa. Dessa forma, eu chamo o companheiro Ángel Cadelli, por favor. E deixo o comando da sessão para o professor e companheiro Valdir Rampinelli. Estamos em plenas jornadas bolivarianas, tendo como tema principal o mapa da crise, a reinvenção das ciências sociais na América Latina. Nada melhor do que nessa conjuntura que nós vivemos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, analisar, estudar o papel fundamental das ciências sociais nesse momento em que nós estamos vivendo. Vimos hoje na parte da manhã o papel do intelectual, o papel do intelectual que vem sendo mudado ao longo de décadas. E o papel das ciências sociais também vem sendo mudado. Se nós pegarmos os anos 60, os anos 70, o intelectual e as ciências sociais tinham uma inserção muito ativa na América Latina. A partir dos anos 80, dos anos 90, tanto o intelectual como as ciências sociais tiveram um refluxo muito grande. Por isso, é um momento de a gente analisar qual é o papel do intelectual e o papel das ciências sociais. Como o professor Nildo colocou, houve todo esse contratempo, mas nós vamos hoje à noite, junto com Ángel Cadelli, tratar do problema e principalmente do movimento social na Argentina. A Argentina é um país próximo que tem feito tem atuado de uma maneira muito importante nos últimos anos e que infelizmente o Brasil tem cruzado um pouco os braços frente a tudo aquilo que acontece na Argentina, principalmente no seu enfrentamento com o Fundo Monetário Internacional. A política externa brasileira assistiu de camarote, sem emitir nenhuma opinião e sem estar ao lado do presidente Kirchner, que fez um enfrentamento com o Fundo Monetário Internacional, ganhou o enfrentamento e mudou as relações da Argentina com o Fundo Monetário Internacional. Faltou aí a presença do Brasil, um país que busca o fortalecimento do Mercosul, para estar ao lado da Argentina nesse momento e, obviamente, mudar as relações econômicas do Mercosul com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, Ángel Cadelli, que é gerente dos trabalhadores do Rio e Santiago, desde Rio até Santiago, os trabalhadores, os astilleiros, os trabalhadores navais, ele também é membro do Conselho Diretivo Nacional, eleito pelos trabalhadores. E ele vai falar hoje sobre a vitória dos trabalhadores contra a privatização na Argentina, principalmente na indústria naval. Nós aqui temos a ideia de que com o Menem se privatizou tudo na Argentina. Não é verdade. Nem tudo se privatizou na Argentina e, obviamente, as privatizações feitas pelo Menem na Argentina foram um rotundo fracasso. Dizia Ángel que hoje 70% da população argentina apoiaria a volta ao controle estatal de telefones, ferrovias, petróleo e tantas outras indústrias privatizadas por dois motivos. O primeiro deles, os maus serviços prestados por essas empresas. E segundo, o desemprego. Eu queria lembrar que no final do século XIX, na Inglaterra, o Estado estatizou a água
porque as pessoas ficavam doentes e os donos privados da água não colocavam o cloro necessário. E o resultado eram pessoas doentes nos hospitais. Então o Estado se viu obrigado a estatizar a água para que a população voltasse a ter o bem-estar social. É bem possível que muito próximo, em vários estados da América Latina, nós voltemos aí a solicitar a estatização de muitas empresas que foram privatizadas, principalmente pelos maus serviços e pela sua não função social. Por isso, então, para discutir hoje conosco esse tema, Ángel Cadelli. E a sistemática do debate será o seguinte: ele fará uma apresentação, 40, 50 minutos, em seguida abrimos para o debate e vamos fazer no debate perguntas por bloco para que mais gente participe. Bueno, yo en principio quiero agradecer a los compañeros que me han invitado. Yo no estoy acostumbrado a exponer en los claustros universitarios. Soy un luchador callejero, he sido profesor universitario, pero en un lugar donde no hay debate, que es en la Facultad de Ingeniería. Nadie discute las leyes de Newton y la ley de gravedad. En cambio acá, los códigos de aceptación o rechazo, los juicios de valor, todo es elemento de debate. Entonces, los que tenemos una formación técnica nos ponemos particularmente nerviosos. Y cuando nos hablan de que tenemos que exponer en un lugar de formación humanística, hacemos lo que hacen todos los fachos cuando se sienten inseguros: agredimos y descalificamos a nuestro auditorio. Decimos que la sociología y la psicología no tienen rigor científico, que las verdades a las cuales llegan no tienen, razonamientos lógicos. Y desfenestramos aquello que nos produce miedo, porque por la formación que nosotros tenemos, todo es blanco o negro, no hay matices, no hay opinión, no hay ida y vuelta, no hay interacción. Entonces las máquinas no hablan, no discuten, simplemente fallan y no tenemos práctica de debate. Entonces muchas veces pasa que los que tienen mi formación son agresivos con los compañeros que tienen formación humanística, más para tapar la propia inseguridad que porque realmente piensen que eso no sirve. Por el contrario, creo que muchos de los que tenemos formación técnica, en la medida que vamos envejeciendo, a mí no se me nota porque tengo un aspecto juvenil, pero en la medida que vamos aprendiendo las cosas de la vida, somos cada vez más conscientes de cuánto necesitamos que compañeros nos asistan en orientación humanística, porque cometemos a veces gravísimos errores. Desde esa orfandad es que yo vengo a hablarles con toda la humildad de que sea capaz. Seguramente algunos de los razonamientos nuestros de la fábrica los van a mover a risa. Somos una organización popular, hemos tenido que luchar en condiciones muy difíciles para nosotros, prácticamente aislados en algún momento. Entonces tuvimos que nutrirnos desde adentro de nosotros mismos de prácticamente todo. Entonces, bueno, a veces la cosa nos salió más o menos académica y otras veces, por no estar asistidos, tuvimos que apelar a lo que teníamos a mano. Y bueno, en el relato ustedes se van a dar cuenta de que a veces caprichosa manera fuimos saliendo adelante y triunfando contra fuerzas muy poderosas que estaban organizadas en nuestra contra. Lo primero que quiero decir es que nosotros no somos ni los primeros ni los últimos. La historia empezó mucho antes de que nosotros llegáramos y afortunadamente va a continuar mucho después de que nosotros ya no estemos.
Así que hemos sido beneficiarios de los mayores que nos precedieron en el astillero Río Santiago y en el movimiento obrero argentino en general, y nuestra mejor recompensa sería poder entregarle la posta a jóvenes que sigan adelante con estas digna carga que significa defender los intereses de los más humildes y fortalecer la organización de los trabajadores. Muy brevemente les cuento, el astillero Río Santiago es producto de una decisión soberana del gobierno del año 46 de Juan Domingo Perón, que en aquel momento se da cuenta del valor agregado que significaban los fletes marítimos para nuestras importaciones y nuestras exportaciones, y decide crear la flota mercante del Estado. Y en ese mismo año 46, cuando crea la flota mercante del Estado, le pregunta a sus ministros y a los compañeros trabajadores que estaban presentes que iban a tener que comprar buques, si cuando esos buques se pusieran viejos iban a volver a comprar afuera, como tenían que hacer en ese año, o íbamos a crear dentro de la Argentina una fábrica de buques, que eso es lo que es un astillero. Y bueno, se decidió crear entonces el astillero Río Santiago, a la sombra del cual creció toda la industria naval argentina. El astillero Río Santiago se decidió crear en el año 46, se logra crear en el año 53. Cuando digo esto de los mayores, digo esto porque es tan profundamente importante para nosotros, porque en el año 55 viene el golpe de Estado que lo voltea a Perón. Y a partir del año 55, la infantería de Marina empieza a correr a los trabajadores a punta de bayoneta. El astillero Río Santiago, nosotros la heredamos de la misma forma que heredamos la fábrica de nuestros mayores. Yo en esa edad, en ese tiempo, hace 4 años, no había conciencia política, no había nada firme en nuestra existencia. Hoy entonces, yo sostengo en mis manos la posta que recibí compañeros que en aquella época estaban en actividad y nos la pasaron a nosotros. O sea que, así que el capitalismo nos quiso atacar, el astillero lleva más de 50 años de resistencia. Medio siglo de cultura de los trabajadores resistiendo al capitalismo y manteniendo al astillero Río Santiago 100% estatal, que es nuestra más grande victoria. La situación actual del astillero es bastante próspera. Tenemos un promedio de sueldo de 1.600 pesos, que es un poco más de $500, que para un trabajador industrial está más o menos bien. Y tenemos una cartera de trabajo por delante de prácticamente 6 u 8 años, lo cual también es razonable para un astillero como el nuestro. Habíamos tocado fondo, éramos apenas 1.185 compañeros, ahora ya somos más de 2.400 y los trabajadores estamos empeñados en llegar, dentro de no muchos años más, a ser 9.000 hombres. Con lo cual, digamos, si los compañeros jóvenes que se van incorporando toman esta responsabilidad de mantener al astillero 100% estatal, de ser leales a sus compañeros y mantener los códigos que hemos generado de la clase trabajadora, entonces el astillero va a tender a ser una fortaleza inexpugnable, como nuestros propios enemigos reconocen y les gusta decir a nuestros compañeros. Nosotros en este momento tenemos cogestión en la fábrica, cogestión lograda a partir de la pelea. No es una amable concesión del poder, sino que fue una conquista nuestra. Nosotros tenemos acceso irrestricto a toda la información de la fábrica. Cada peso que entra, cada peso que sale de la fábrica, los trabajadores lo conocemos. Yo soy producto de esa voluntad soberana de los trabajadores del astillero. Cuando me invitaron a ser gerente, la única condición que impusieron los compañeros fue que aceptara la gerencia a referéndum de la votación popular en Asamblea General.
y ya van tres diferentes gerencias que ejerzo. La primera fue la comercial, la segunda una adscripta a la gerencia general, ahora soy el gerente de calidad del astillero, y voy a seguir mudando de gerencia tantas veces como haga falta, y tantas veces como mude de gerencia tendré que someterme al voto popular. Esto es particularmente importante para nosotros porque de otra forma yo sería un funcionario más del régimen. El problema que tiene el poder político con nosotros es que además de que yo ejerzo la gerencia prácticamente que a voluntad popular designamos, también hay una comisión obrera fiscalizadora, nombrada también en Asamblea General, por voto directo a mano alzada de los compañeros, y esa comisión obrera fiscalizadora tiene acceso irrestricto a toda la información de la fábrica y periódicamente la difunde. Lo cual es una lealtad que hay que saber mantener, porque el sujeto histórico que mantiene vivo al astillero no es ningún dirigente iluminado, sino que es la masa trabajadora en su conjunto, debidamente esclarecida, debidamente informada, con espacio suficiente para debatir y con espacio suficiente para decidir. Entonces a nosotros lo que sucede dentro de la fábrica no son cosas que nos cuentan, nos tienen como protagonistas principales. Y si algunos funcionarios no nos gustan, los echamos a la mierda. Ya lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, a veces ha bastado con alguna movilización, otras veces hemos tenido que hacer alguna denuncia y otras veces los hemos tenido que sacar a patadas en el culo porque los tipos no se querían ir y nosotros persistíamos en nuestra voluntad política de ser los verdaderos dueños de la fábrica. Estamos absolutamente convencidos de eso y los que no creen en esto, que creen que es una exageración, nosotros les decimos, bueno, nosotros hemos peleado salvajemente. Yo he llegado ahora a ser gerente de los trabajadores, pero no hace mucho tiempo fui expulsado varias veces de la fábrica. Me echaron ellos a mí tres veces y las tres veces fui rescatado por movilizaciones populares que resistían el despido. Y además también acumulé en mi contra cuatro causas penales. Una por intrusión, porque a pesar de estar despedido y ya no pertenecer a la planta de la fábrica, yo me metía a la fuerza en la fábrica, defendido por los compañeros, hacía una especie de túnel humano y yo pasaba por el medio. Otra por incitación a la violencia, cosa que debo haber hecho en algún descuido, aunque reconozco acá que estamos en la intimidad, que nosotros no renegamos de la violencia como herramienta, porque como combatimos contra una sarta de hijos de puta que nos produjeron 30.000 desaparecidos, de los cuales 70 son de nuestra fábrica, de los 30.000 desaparecidos argentinos, 70 son del astillero Río Santiago, entonces como hemos sido sometidos por la violencia, sin que sea nuestra herramienta predilecta, en el momento que los compañeros así lo decidan, nosotros también podemos apelar a la violencia en defensa propia. Por eso tenemos más que ver con los trabajadores bolivianos que con algunos otros elegantes que han, digamos, hecho amplio uso de sus libertades democráticas, demoliberales, pero han perdido en contra de la privatización. Nosotros somos políticamente incorrectos, a veces somos un poquito pretenciosos, a veces se nos escapa alguna trompada, pero somos triunfantes en contra de la privatización y no es cierto que la victoria no da derechos. Sí, la victoria da derechos, sobre todo cuando uno es el que gana. Entonces, de esta manera nosotros llegamos a la cogestión, no llegamos a participar en los asuntos de la empresa por una amable concesión del poder político o alguna contaminación de izquierda que el sistema demoliberal haya sufrido. Llegamos porque tenemos historia y llegamos porque fuimos capaces de meternos a la fuerza en la fábrica cada vez que hizo falta, porque fuimos capaces de resistir cuando nos vinieron a reprimir, porque cuando hubo que fajar a algún funcionario lo fajamos, que es pegarle,
y porque cuando la prensa no nos dio pelota, fuimos capaces de intentar incendiar un diario en abierta defensa de la libertad de prensa y en contra de la libertad de empresa, que era lo que expresaba ese diario en ese momento. Esta es la forma en que nosotros llegamos a la cogestión. Nuestra política, la política de los trabajadores en el astillero, ha sido exitosa en muchas oportunidades. Yo mismo reconozco que si viniera otra persona que no conozco y me cuenta todas las cosas que a mí me tocó vivir personalmente, creo que está fabulando. Creo que echa mano libremente de su fantasía. Me costaría creer que a otro le pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Y sobre todo me costaría creer que hubiéramos sido capaces, algunos creen en la divina providencia, porque realmente cada vez que estábamos acorralados surgía alguna idea salvadora de la masa, las más de las veces anónima, los trabajadores no cobran ni reconocen derecho de autor, y es increíble la inyección espiritual hacia adentro de la masa que lográbamos nosotros mismos, ¿no? Cuando nos tocó empezar a resistir, estábamos en aquella historia del teniente optimista, ¿no? Teníamos un gobierno que estaba privatizando todo, teníamos una oposición que no resistía a la política oficial del gobierno, tenían al poder político, al poder de la prensa, al poder económico, a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad, tenían todo a favor. Entonces estábamos como el teniente optimista detrás de las líneas enemigas. El tipo se había pasado de largo y quedó detrás de las líneas enemigas. Entonces estábamos en la misma situación, estábamos totalmente rodeados. Y bueno, hicimos la parábola del teniente optimista. El teniente pasa la noche en vela para ver qué carajo le dice al día siguiente a su tropa para que no se deprima. Y entonces amanece y el teniente optimista dice: soldados, tenemos el enemigo al norte, tenemos el enemigo al sur, tenemos el enemigo al oeste y tenemos el enemigo también al este. ¡Ataquemos! No se nos pueden escapar. Y nosotros estábamos rodeados de liberalismo. Lo único que podíamos hacer era pelear. No había la más mínima posibilidad de negociación. Mientras nosotros resistíamos, Astilleros Alianza, Astilleros Astarza, Astilleros Príncipe Mengi Penco, Astilleros Sanim, Astilleros Mestrina, Astilleros Domé García y Astilleros Corrientes iban cerrando sus puertas uno por uno. Entonces, como decía un escritor nuestro, si a los argentinos no los une el amor, por lo menos los une el espanto. Esa era la unidad, digamos. Aprovechábamos la energía puesta en destruir del enemigo para cercar y lograr una unidad en principio forzada. Lograr una unidad a la cual todos llegábamos por necesidad. Más que boludo el que planteaba un debate ideológico en ese momento. Nosotros funcionamos orgánicamente y no somos todos iguales, al revés, somos todos diferentes. Somos 2.400 trabajadores, pero tenemos diferentes agrupaciones que tienen sus órganos de prensa, que tienen sus oradores en las asambleas, que tienen su masa, digamos, de adictos, sus grupos, y sin embargo logramos funcionar juntos a pesar de que ideológicamente tenemos ideas muy diferentes. Dentro de nuestro astillero Río Santiago, somos 2.400, así que sería como un pequeño pueblo, nosotros hemos tenido que analizar de una forma diferente de lo que se analiza de forma normal, digamos, en los gremios. Tuvimos que apelar a razonamientos distintos, no ortodoxos. Tuvimos que
estábamos tan aislados que nos tuvimos que constituir nosotros mismos como en un pequeño pueblo. En una sociedad normalmente el 40% es económicamente activo. Entonces, si el 40% son 2.400 personas, pues algunos miles más sería el pueblo unido del astillero Río Santiago. Y teníamos que tener política para reemplazar al régimen que no nos partiera a través de prebendas, a través de confusiones, a través de visitas. Desde los trabajadores teníamos que generar esta política. Y la diversidad nos servía para analizar la realidad desde muy diferentes ángulos. Nosotros tenemos Agrupación Celeste, que es del peronismo de las bases, cercana al socialismo sueco, para tener una referencia internacional. Tenemos la Agrupación Naranja, que es trotskista del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Tenemos la Agrupación Bordeaux, que es del comunismo revolucionario. Tenemos la Agrupación Blanca, que es del peronismo ortodoxo. Tenemos la Agrupación del peronismo renovador, perdón, la Azul y Blanca, que es del peronismo ortodoxo. La Agrupación 30 de Octubre, que es de la Unión Cívica Radical, los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo en la Argentina. Tenemos la Violeta, que es del Partido Obrero, también de formación trotskista. Tenemos la Verde, que es pluralista, a la cual yo pertenezco, que agarra todo lo que anda suelto por ahí. Somos la ambulancia que va juntando heridos. Cuando se pelean, sale un verde rápidamente. Si no querés venirte con nosotros. Tenemos prácticamente 8 o 9 agrupaciones, cada una de ellas, como decía, con sus oradores, sus delegados. Y lograr la unidad de eso no se lograba mediante un debate ideológico. Un debate ideológico con tanta diversidad no promete una solución equilibrada, promete un tiroteo. Dicen las malas lenguas que en el astillero Río Santiago somos violentos y que tenemos 3 niveles de acuerdo. Hay 3 instancias para acordar en el astillero Río Santiago. La más fácil es a las trompadas, la segunda es a la puñalada y la tercera es a los tiros. Esos son los 3 niveles de acuerdo del astillero Río Santiago. ¿Por qué es tan violenta la situación interna nuestra? Viene de la época del proceso, estas cosas hay que comprenderlas. Yo ahora, digamos, las cuento fácil, porque ya están sintetizadas y decantadas. No saben lo que nos costó a lo largo de 15 años de resistencia al neoliberalismo lograr comprender nosotros mismos estas cosas. ¿Por qué es tan violenta la gente supuestamente en el astillero Río Santiago? Hubo 3 formas de resolver desde lo humano en la Argentina el proceso militar que nos produjo 30.000 desaparecidos, tal vez la dictadura más sangrienta que hubo en Latinoamérica. Unos perdieron, son los compañeros desaparecidos. Otros lograron exiliarse en el extranjero. Y el que no pudo rajar, como mi caso y el de la enorme mayoría de los argentinos, se tuvo que exiliar adentro. Y exiliarse en el astillero Río Santiago significaba convertirse por propia voluntad en autista, significaba callar, no hablar, no participar, no opinar, ni siquiera mirar o poner cara, por portación de cara ha desaparecido gente en el astillero Río Santiago. Por hacer cara, por hacer gestos, han desaparecido compañeros. Y desde esa terrible realidad, que inundaba no solamente el astillero Río Santiago, sino que inundaba toda la República Argentina, porque el terrorismo de Estado, lo jodido que tiene, es que te corre hasta dentro de tu casa. Más despacio. El terrorismo de Estado, lo terrible que tiene, es que te mete el terror en la familia. Y cuando vos lográs sobreponerte a tu propio pánico, te queda el pánico del hijo, el pánico de tu señora, el pánico de tu hermano, el pánico de tu madre. Te rodea el pánico. Entonces hicimos como una coraza muy fuerte que nos cerró la participación. Nosotros que veníamos de una tradición de luchadores, tuvimos que callarnos la boca y aguantar en silencio 7 años de inmundicia. Eso nos generó una coraza tan fuerte que para volver a hablar, algunos no lo han logrado todavía, solamente lo hacíamos cuando la presión interna era insoportable para nosotros mismos.
Entonces era como una caldera que se raja y el vapor de alta presión escurre de una manera violenta. Nosotros no pedíamos, ni siquiera teníamos, habíamos hasta perdido la cultura de pedir la palabra. Hablábamos a los gritos, sobreponiéndonos los unos a los otros, de forma violenta y agrediendo, porque lo primero que sale es el rechazo. La primera recuperación de la conciencia es que te duele la conciencia. Entonces lo primero que hacíamos era rechazar el debate, lo rechazábamos debatiendo. Ese tipo de cosas tan jodidas, ese tipo de cicatrices que algunos compañeros no han logrado abrir para que drene toda la mugre que hay adentro, es la que hizo también, la que contribuyó de alguna forma en nuestra profunda determinación a vencer. Porque de alguna forma el triunfo nuestro es la continuidad de un proyecto que tenía otros directores. Los que ahora tenemos 54 años, perdimos el tren de la liberación cuando teníamos 25 o 30. Esta segunda oportunidad que nos da la revolución bolivariana no la vamos a desaprovechar, porque en muy pocas vidas se da esta segunda oportunidad latinoamericana. Es un privilegio que sabemos reconocer. Pero también sabemos reconocer nuestra humilde condición. La conciencia política que yo tengo ahora, a los 54 años, los compañeros que nos conducían en aquel entonces, la tenían a los 25 o 30 años. Entonces, quien les habla no es un cuadro político formado por la propia voluntad y en el momento que corresponde. Soy un cuadro político tardío. Soy producto de la necesidad de la masa, no de una voluntad revolucionaria que me lanzó a mí a comprometerme y a militar. Más bien soy un producto colectivo de alguien que es ese sujeto colectivo que me buscó como reemplazo de lo que le habían destruido, que eran los cuadros de conducción que teníamos en la década de 70. Entonces eso también forma parte de nuestra profunda determinación, porque estamos hartos de que nos acorralen y nos sometan y nos maten a los compañeros y nos sojuzguen y nos jodan la vida. Y no creemos que tengamos que esperar nosotros para ser libres una revolución que libere a toda la Argentina. Creemos que no hay que esperarla, creemos que hay que trabajarla y que hay que producirse. Y creemos también que la liberación no es un lugar al cual uno llega y encuentra la liberación, y encuentra. No es este paraíso que nos cuenta a veces el catolicismo. No hay un paraíso, los laburantes no vamos al paraíso, lo tenemos que fabricar. Y es más una actitud, y es más una acción, y es más una marcha que un lugar al cual uno llegue. La liberación es una determinación en principio personal que después se vuelve colectiva, pero el hecho de ser libre significa una actividad. No es un espacio al cual uno llega, es un camino que uno tiene que transitar cotidianamente, todos los días. Y por eso se explica que dentro de las terribles cosas que nos han pasado, compañeros nuestros sean capaces de ser felices, aún con un magro sueldo, aún luchando en condiciones precarias. Lo que más distinguía, además de la fuerza y la determinación, al astillero Río Santiago, era la profunda alegría de todos los combatientes. Tuvimos también que revisar muy bien el valor de las opiniones. Tuvimos que generar nuestros propios códigos de valor. Nosotros no podíamos aceptar que quienes nos querían destruir dijeran lo que estaba bien y lo que estaba mal. Los códigos de aceptación o rechazo de nuestras propias mociones tenían que ser nuestros. Porque, y acá recuperamos el buen humor,
nos pasaba lo de aquel cristiano enterrado en pila en el circo romano. No sé si lo conocen acá en Brasil, el chiste, ¿no? Parece que no, por la cara que ponen. Dicen que había un cristiano enterrado en pila en el circo romano. Enterrado en pila es puesto en posición vertical, solamente con la cabeza sobresaliendo del piso. Entonces todos los romanos, que eran una banda de forros obsecuentes, cuando sale el león, aplauden al león. Y el César, satisfecho, observa. Bueno, el león husmea un poco la cabeza del cristiano, le arranca una oreja y empieza a mascar esa oreja. Y tanto aplaude la gente que el león se distrae y empieza a girar para mirar al público mientras va mascando la oreja como si fuera un chicle. Con tanta mala suerte para el león que pone los testículos cerca de la boca del cristiano. El cristiano ve la única posibilidad de sobrevivir. Estira un poco el cuello y le muerde los testículos al león. El león, sorprendido y dolorido, lanza un maullido. Se escucha un silencio de muerte en todo el anfiteatro romano. Y todos los obsecuentes, ¿qué hacen? Miran al jefe. El César ve el ridículo de toda la situación y, rojo de ira, se para y le dice: ¡Pelea limpio, negro de mierda! Dicen los trabajadores del astillero que nosotros somos como el cristiano, sometido a la peor de las injusticias, y que el César nunca va a aceptar que nosotros le mordamos los huevos al león. En consecuencia, no podemos depender del juicio del valor del César a ver si peleamos limpio o peleamos sucio. Los únicos que podemos determinar en la lucha si peleamos limpio o peleamos sucio somos nosotros mismos. Los únicos que deciden si tratar de incendiar un diario es un atentado a la libertad de prensa, o por el contrario, es un respaldo y una exigencia de libertad de prensa, somos nosotros, porque todo el resto son ajenos a nuestra pelea. Nosotros dábamos la pelea, cortábamos ruta, nos peleábamos con la policía, invadíamos oficinas públicas como el Ministerio de Economía cuando estaba Domingo Felipe Cavallo a cargo, tirábamos huevos en la Casa Rosada, cortábamos la calle Corriente, la convertíamos en peatonal, invadimos la sociedad rural argentina, que es la cuna de la oligarquía terrateniente en la Argentina. Nos mandaron a llorar a la iglesia. Una vuelta un funcionario del Ministerio de Economía nos manda a llorar a la iglesia. Entonces, ¿qué hicimos? Invadimos la Catedral de Buenos Aires, donde está la tumba de San Martín, etcétera. Y cuando vino el obispo indignado, le dijimos: nos mandó fulano, este es el teléfono. Entonces el obispo lo llamaba al fulano, y el fulano dice: no, yo les hice un chiste a los muchachos, y lo han tomado al pie de la letra. Y cuando no nos quisieron hacer una nota en televisión, tomamos un canal de televisión y a Santos Biasati, que pobrecito es un buen tipo, pero fue el único que encontramos a mano, lo tomamos de rehén, y hasta que no nos hicieron la nota, nosotros no lo soltamos y le dijimos, y encima de que nos hace la nota, que salga al aire, porque si no, volvemos. Y la nota salió al aire. Entonces, esos códigos de valor que rompen con todo el orden social, lo hacíamos desde la ruptura previa de otro orden social. Estaba amenazada nuestra fuente de trabajo, estaba amenazada toda la trayectoria de laburantes nuestros, y estaba amenazado el astillero Río Santiago, que es un patrimonio social de toda la población argentina, de la cual los trabajadores nos consideramos custodios, no propietarios, porque otra de las cosas que pasó para que avancen las privatizaciones en la Argentina era que YPF era un problema de los trabajadores petroleros, como si acá Petrobras fuera un problema de los trabajadores del petróleo y no de todos los brasileños, como si cualquier empresa del Estado en cualquier país fuera un problema de los que trabajan en ella y no de la propiedad social que significa esa empresa del Estado. Entonces esta claridad conceptual de que no éramos los dueños sino que éramos los custodios fue la que nos dio ánimo para socializar el conflicto y poder hacernos rodear
por la solidaridad del pueblo de La Plata, Berisso y Ensenada, que son tres ciudades que están muy contiguas entre sí, de manera que cuando el sistema agrediera al astillero Río Santiago, en realidad nosotros tuviéramos gente entre la cual cobijarnos. Nosotros hemos hecho hace poquito, el 7 del mes pasado, hicimos una movilización de 10.000 personas y somos apenas 2.400 en la fábrica. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a los otros que luchan, llamamos a los piqueteros, llamamos a las madres de Plaza de Mayo, llamamos a los movimientos estudiantiles, llamamos a las empresas autogestionadas, llamamos a toda esa gente que pelea junto con nosotros y juntos hacemos una movilización, unas veces por el astillero Río Santiago, otras veces por el Hotel Bauen, otras veces por otra empresa, pero nosotros permanentemente estamos tratando de encontrar esa corda mutabilis, ese hilo de unidad que logre la unidad y la coherencia de los que luchan, porque sabemos que se le puede ganar. En las peores condiciones hemos sido triunfantes contra el sistema y creemos que si logramos juntarnos todos los que luchamos, tenemos un destino de victoria prácticamente asegurado, y además de eso la gente lo está precisando. No descartamos en nuestra lucha, ya estoy terminando, ya, ¿vamos bien? No descartamos en nuestra lucha abastecernos de cosas exóticas. Y una cosa no muy ponderada prácticamente por casi nadie, es el valor de la organización. Entonces, bueno, referencia pseudocientífica de la organización. Toda la vida en el planeta Tierra se compone de cuatro cosas: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y no hay más. El resto son condimentos. Si la vida está en México, seguramente le pondrán chili. Llamamos pimienta. ¿Sí? Pimienta. Y le pondrán otro ingrediente en otro lado. Pero los árboles, los microbios, las ballenas azules, los pájaros, el pasto, todo eso se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La vida se llama chon, como el final de un tango, chon, chon. Entonces, ¿en qué difiere un paramecio, que pobrecito ni siquiera tiene sexo, bicho unicelular, aburrido, se reproduce por partenogénesis, se parte al medio para poderse multiplicar? ¿En qué difiere, si está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en qué difiere de una ballena azul que pesa 30.000 kilos, que mide como 20 metros de largo? Difieren, si los componentes son los mismos, lo que hace que salga un pajarito o una orquídea es el nivel de organización que tengan el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Por lo tanto, el valor agregado de la organización no es menor. No es cuestión de tener buenos componentes, sino es cuestión de saberlos organizar. Y como nosotros somos gente humilde y estas reflexiones pseudocientíficas nos quedan a veces un poco lejos, apelamos a un ejemplo más humilde que este todavía de la naturaleza. Y para organizarnos, copiamos a las hormigas. Las hormigas. ¿Se fijaron que las hormigas tienen un andar bastante tortuoso hacia la comida? Pero que van todas por ese tortuoso camino hacia la comida y van y vuelven y no se pierden. Y algunos creen que se comunican con las antenitas, otros que se... Bueno, la simple y elemental organización de las hormigas se compone de feromonas. Cada vez que una hormiga sale del hormiguero, va dejando tras de sí un rastro de feromonas. Y sale a buscar al tanteo, a prueba y error.
no busca ni por olfato, no. Es un montón de hormigas que están buscando a prueba y error. La más simple de las búsquedas, la más simple de las investigaciones. Cuando una de ellas encuentra comida, carga y vuelve rápidamente al hormiguero, con lo cual duplica la traza de feromonas que dejó cuando iba. Toda nueva hormiga que salga va a tener caminos atractivos de valor 1 y uno de valor 2, que es la que la lleva a la comida. Por lo tanto, existe más oportunidad, más posibilidades de que tome este camino hacia la comida que el otro. Cuando toma este camino, que es el más atractivo, se encuentra con la comida al final. Ya triplicó la traza de feromonas y cuando vuelve ya es cuádruple. Llega un momento que las trazas simples de feromona se debilitan y esta, que es la que lleva la comida, está cada vez más fuerte. Entonces se vuelve una autopista por la cual van y vienen todas las hormigas. Solamente termina el proceso cuando se acabó la comida. Hasta el agotamiento de la fuente, la traza de feromona sigue siendo fortísima y nadie distrae esfuerzos buscando por otro lado, hasta que se agote el recurso. Nosotros, cuando nos reunimos en asamblea, tenemos, con esta diversidad ideológica que les decía, obviamente, quien más, quien menos, quiere presentar una moción. Quiere presentar un camino hacia la solución del problema. Y trata de adornarlo el discurso con una buena cantidad de feromonas para tratar de convencer a los compañeros. Y cada vez que votamos una opción, tenemos 4, 5, a veces hemos tenido hasta 10 alternativas. Tenemos el plan A, el plan B, el plan C. El plan A es el que ganó la votación. Y todos los otros son caminos alternativos. Los conservadores, que a esta altura del partido prácticamente no existen, son hormigas cobardes que insisten en quedarse en el hormiguero. Pero a esos prácticamente no los conoce nadie, porque ¿quién va a presentar una moción de quedarse cuando tenemos un problema, con la historia que tenemos nosotros? Entonces, estas formas a veces hasta un poco ridículas, si no fuera porque son reales, serían ridículos, ejemplos ridículos, pero son reales y victoriosos. Forman parte de toda nuestra cultura. Nosotros creemos que la cultura de los pueblos, en épocas de opresión como la que creemos que vivimos, se manifiestan a través de su rebeldía. O sea, no hay casi cultura fuera de la rebeldía. Ahí en el documental que veíamos de los bolivianos, veíamos los colores, la nación aymara, los quichuas, y ahí brotan, en la rebelión. Ellos han quemado dos intendentes, uno del lado peruano y el otro del lado boliviano, y lo que más les preocupó no fue que prendieran fuego a los intendentes, sino que no se reivindicaban ni como peruanos ni como bolivianos, se reivindicaban como nación aborigen. Y con esos códigos tomaron esa determinación y hicieron esos actos. Entonces, nosotros creemos que los pueblos no se suicidan, que los pueblos están luchando y que una de las cosas que más necesitamos de ustedes es que encuentren esta corda mutabilis, este hilo de unidad que permita unificar todas estas luchas. Creo que es una tarea que a los que tenemos formación técnica nos queda lejos, nos queda grande, no tenemos visión panorámica, podemos ser buenos en el infighting, en el terreno chico, pero no tenemos ni cultura ni visión panorámica como para comprender lo que está necesitando la patria grande de Sudamérica. Creemos que hay una enorme oportunidad por delante, somos beneficiarios de la política venezolana, creemos que en China hay dos milagros. El primer milagro es que crezcan entre el 5 y el 10% por año, pero un milagro más grande que ese
es que China lo viene haciendo desde el año 75 y nosotros tenemos noticias recién ahora estos últimos años. Es decir, que hay un sistema informativo que nos ocultó que mediante un régimen totalmente comunista crecía más o menos lo mismo y pretende adjudicarle el crecimiento chino a las bondades del capitalismo cuando ninguna empresa en China es totalmente capitalista. Todas las empresas chinas, más del 50% es propiedad del Estado. Y otra de las cosas ocultas que nos oculta el sistema es la riqueza enorme que tiene América Latina. Valga un ejemplo venezolano para ya terminar y pasar a las preguntas. Existe en la cuenca del Orinoco una reserva de bitumen y extrapesado gigantesca que Venezuela no declara porque es tan grande que rompería la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Para obligarse a sí mismos a invertir en exploración, puede vender un cupo de petróleo que sea proporcional a la cantidad de reservas que tiene declaradas. Por lo tanto, si quiere seguir vendiendo petróleo, tiene que seguir buscando nuevos yacimientos y nuevas explotaciones. Si Venezuela declarara esto, destruiría la OPEP porque sería tan grande lo declarado que prácticamente los otros quedarían marginados de la venta de petróleo. Y el otro problema que se compraría Venezuela, si declarara estas reservas, es que el imperio ha invertido su fuerza militar, todas sus bases militares, están en la ruta del gas, en la ruta del petróleo. Y entonces no podría el imperio, cuando digo el imperio me refiero a Estados Unidos, a Europa, Japón, no podría amortizar estas inversiones, porque las reservas de la cuenca del Orinoco son más grandes que el petróleo consumido hasta ahora por el planeta Tierra. Seguramente habrá algunos economistas, me van a entender. El consumo desde 1750 hasta el año 2005 de petróleo en el planeta Tierra arroja la suma de 875 mil millones de barriles de petróleo. 875 por 10 a la 9. Y las reservas de la cuenca del Orinoco son de 1300 por 10 a la 9. Por lo tanto, hay combustible para todo un siglo, para que Venezuela siga ocupando la posición relativa que ocupa hasta ahora o mejorarla, y también hay combustible para los pueblos pobres de África, de India y de China, que involuntariamente, para poder cocinar, son depredadores involuntarios de su entorno ecológico. Entonces, bueno, quería terminar con una buena noticia porque me salió medio dramática la exposición. Y quedo sujeto a las preguntas de los compañeros. Gracias. Muito bem. Depois dessa exposição maravilhosa do Ángel, mostrando como é que um grupo de trabalhadores resiste e vence, mostrando como é que o pensamento único pode ser derrotado, nós vamos abrir para perguntas e as pessoas podem fazer as perguntas aqui na frente e poderíamos fazer bloco de 3 perguntas, se houver, para que mais gente participe e o Ángel responderia em bloco. Então, está aberto para perguntas, questionamentos, opiniões também, enfim. Companheiro. Pode ser aqui no microfone?
Mas espera. Não há Grã-Bretanha, não há Israel. Não ao governo de uma só cabeça. Sim, a Palestina para os palestinos e não para os judeus de Israel. O Brasil vive um dos seus momentos históricos mais importantes. É preciso dizer não ao neoliberalismo do Império dos Chacais. Nada poderá nos impedir agora de alcançar a almejada meta de propiciar ao nosso povo o bem-estar que ele merece. Depende de nós mesmos, da firme convicção do que somos capazes de fazer. Superar os obstáculos que se antepõem ao desenvolvimento e continuar a arrancada em direção ao futuro melhor, essa tarefa exige o esforço, a participação e o empenho de todos. Devemos unir nossos esforços em torno do grande ideal de transformar rapidamente o Brasil em nação poderosa e rica. Ninguém deve esquecer que tudo que é verdadeiramente grande neste mundo foi alcançado pelas lutas de ligas radicais e representa o triunfo de um único vencedor que se move com a verdade e a honestidade. Por isso, aos neoliberais e sionistas do mundo, vamos derrotá-los com a verdade. Mas não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso fazer. E sinceramente lhes digo, com todos os desencantos e todas as dificuldades que a vida me deparou, tenho ardor e a esperança que chegaremos a um bom termo. Bom termo que é o bem do povo. Bom termo, que é um agradecimento da nação brasileira. Nesse sentido, fica a minha saudação e meus agradecimentos, e são os meus votos. Vamos continuar na luta até a sua realização. Em vossas próprias mãos repousa tanto o nosso presente como o nosso futuro. Vamos salvar a esperança. Obrigado. Muito bem, continuem aberto, agradecemos as palavras, continuem aberto para perguntas, questionamentos, opinião. Fiorella. Aldir. Buenas noches, soy Fiorella Maquiavelo, estudio economía en la UFSC, soy peruana, así que voy a permitirme hablar en español, hacer la pregunta en español. Dentro de del modo de producción capitalista, la nueva organización del trabajo en forma de redes y en la forma un poco desvinculada de la materialidad en la producción, se dicen, algunos autores dicen, que eso desarticula la fuerza sindical. Yo quería saber cuál es su opinión sobre eso y si ha sentido que en la década de 90 esa presencia fuerte de las multinacionales y esa tal vez rapidez de la desvinculación de la materialidad en la producción tal vez se refleja en la fuerza sindical. Sí. Yo. Sí. No sé, como quiera, si hay otro. Bien. Es una pregunta maquiavélica esa. Valdir, você vai traduzir aí, né? Minha pergunta é a seguinte, nós estamos num hiato aqui no Brasil, tu sabes, né, que é o de pedir licença a meia dúzia, um pouco mais de canalhas, para dizer que a gente continua o sonho libertador aí da luta do capitalista. Mas no mundo todo, nós vivemos ainda o debacle e o efeito dos tijolos do muro de Berlim, da queda daquela experiência que não tem consenso nessa sala e fora dela sobre o que significou. De qualquer maneira, eu pergunto,
Será que um dos grandes problemas, não só a partir da experiência pontual de vocês na Argentina, mas na luta de libertação no mundo todo, na luta atual anticapitalista no, hoje, será que um dos grandes problemas é que quem hegemoniza, na maioria dos países, essa resistência não são setores social-democratas, setores que visam a conciliação de classe no DNA das suas ideias? Deu para compreender qualquer coisa, Buzinho? Sim, perfeito. Ok. Mais alguma pergunta? Mais uma e depois fazemos outro bloco. Glauco? Eu queria saber que falasse mais um pouco, companheiro, falasse mais um pouco a respeito de como é que foi essa experiência de romper o isolamento do movimento sindical com os demais setores da sociedade. Inclusive, essa questão de tomar ações não ortodoxas, ou ações mais de massa, assim, dessas ocupações e tal, porque aqui no Brasil, do que a gente vê por algumas experiências, sempre há uma... até por uma questão cultural, né? Se quando se vai fazer algum tipo de ação desse tipo, ocupações e tal, sempre há toda uma reação, inclusive dentro dos setores do próprio movimento. E outra questão é o seguinte, como é que, a partir lá do movimento que tu participa, você pode falar de uma maneira mais geral, como é que você está vendo o atual momento político aqui no Brasil, onde, a meu juízo, se frustraram as esperanças que se tinha do governo que parecia ser de esquerda, mas se revelou neoliberal na medula. Bueno. El tema de la... Voy a tratar de contestar las tres, pero en otro orden diferente al que han sido emitidas. El tema de la conciliación de clases, para nosotros es imposible, digamos. Reconocemos una sola clase de hombres, los que trabajan, y nadie más. Entonces, desde esta simplificación central, yo escuchaba hoy, por ejemplo, compañeros que hablaban del rol de los intelectuales y protestaban porque no tenían rol los intelectuales, y esas son reivindicaciones de clase, que nosotros no reconocemos, porque no reconocemos una clase de intelectuales, reconocemos que los trabajadores son parte integrante, digamos los intelectuales son parte integrante de una única clase que es la clase trabajadora. Y que tienen que resolver, como sector de la clase trabajadora, pero tienen que resolver la contradicción como trabajadores. Y la gran contribución es esta demanda permanente de encontrar la unidad. Nosotros no estamos en condiciones, ni los del astillero Río Santiago, ni casi ningún compañero que no levante y tenga una visión un poco más alta que la de su sector, de encontrar una síntesis que nos unifique. Ese es el rol del intelectual. Pero existe una tarea del intelectual en tanto y en cuanto sirva a la clase trabajadora. No nos imaginamos una tarea de intelectuales sirviendo a la clase de los intelectuales. Yo creo que la fragmentación de la clase trabajadora es funcional al capitalismo. ¿De qué forma romper con el gobierno? Bueno, cuando uno empieza a generar sus propios juicios de valor, cuando empieza a generar desde la clase trabajadora una lógica propia, cuando empieza a generar criterios de aceptación o rechazo, genera una política que tarde o temprano confronta con el gobierno y lo debilita, permanentemente lo debilita, porque esta nueva visión generada a partir de objetivos concretos es la que provee de unidad a esta diversidad ideológica que decía. Es muy difícil que nosotros podamos desde digamos las asambleas generales del astillero llegar a una síntesis ideológica que nos unifique. Sin embargo, fácilmente sabemos cuál es el próximo paso a dar todos juntos y agarrados de la mano. Entonces, en principio nos aceptamos todos como aliados tácticos, pero ya son tantos años, son 15 años,
de ser aliados tácticos y es demasiado tiempo. Hemos sufrido demasiadas persecuciones juntos. Ya estamos vinculados los unos con los otros afectivamente. Nadie nos puede decir que fulano, porque es de otra agrupación, es un perverso. Son compañeros nuestros de 20, 30 años de vida. Y esta es una gran enseñanza, una profunda enseñanza. Porque ahora, antes mirábamos al otro como un extraño al cual había que rechazar, controlar, vigilar, someter, derrotar. Y ahora lo miramos como alguien que en una de esas nos ayuda a ver un poco mejor la realidad. Entonces, esta es la unidad de clase que nosotros hemos logrado ahí. Que aunque humilde en lo numérico, es profunda, cualitativamente profunda. La contradicción entre el gremio y capital es desde el día que nacieron los dos, porque son fuerzas antagónicas. Toda organización del capital es contraria a la organización de la gente, que es el gremio. Y esto lo demuestra el hecho de que cuando uno crece como referente social, cada vez es más visible. Y cuando uno crece como capitalista, se vuelve cada vez más invisible. Hay una institución vieja del capitalismo, piedra angular del capitalismo, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima, desde nuestro punto de vista, es una organización perversa que hay que hacer mierda, que hay que destruir cuanto antes y que tiene que ser reemplazada con la misma dinámica, con la misma fuerza que tiene para hacer cosas, con la misma claridad conceptual que tiene para hacer cosas feas, pero hace y tiene poder. Tiene que ser reemplazada por otro tipo de organización que tenga la misma vitalidad. ¿Por qué consideramos perversa la sociedad anónima? Porque nosotros comparamos, por ejemplo, cualquier compañero que sea un referente social es cada vez más conocido por más gente. Y a medida que va acumulando gente, acumulando poder, se va volviendo cada vez más visible. Ese es el poder de la gente. El poder del capital lo transforma al poderoso cada vez más invisible. Supongamos, por ejemplo, que Elaine Tavares se dedique a hacer inversiones capitalistas. Entonces decide comprar una empresa A. Le basta con comprar el 51% de las acciones y va a ser la propietaria de A. Porque ella sola detenta el 51% de las acciones y aunque sean 500, el otro 49%, lo que manda es el capital, por lo tanto, la jefa indiscutible es Elaine. Después le ordena a la empresa A que compre B, por la simple economía de que no quiere poner otra vez el 51%. Y obliga a sus socios a invertir comprando el 51% de B. El 51% de B queda en propiedad de A y ella ahí representa nada más que la mitad, un poquito más del 25%. Después le ordena a A, que le ordene a B que compre C. Y en C ya está debajo del 25%. Y por este carácter transitivo de las sociedades anónimas va a poder comprar una buena cantidad de compañías y en la última de las compras va a ser prácticamente invisible. Este enmascaramiento del poder real es terriblemente perverso y va en contra de toda organización popular. Y tanto la organización gremial es fundamental para el poder social como la sociedad anónima lo es para el poder de capital. Por lo tanto, tiene razón nuestra maquiavélica compañera en que la organización del capital debilita a las organizaciones gremiales y la organización gremial debilita a la organización del capital. Son fuerzas antagónicas y en algún punto pueden ser excluyentes, digamos. No figura dentro del libreto capitalista, digamos, el paraíso capitalista no incluye a los gremios y el paraíso socialista no incluye al capital.
Ah, Lula. Nosotros tenemos un enorme cariño por el gordo Lula. Lo hemos recibido varias veces en la Argentina. Yo pertenezco a la Asociación Trabajadores del Estado, que es el gremio líder de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, que lidera Víctor de Genaro. Y tenemos un profundo cariño por el gordito este. Y la lucha nos enseñó a ser tolerantes con los compañeros y duros con el enemigo. Y para nosotros Lula es compañero. Porque es negro, pelo duro, porque es tornero, encima es laburante metalúrgico. Lula es nuestro, se puede equivocar. Le puede temblar el pulso. Puede, pero no creo que sea un traidor. Nosotros no creemos que sea un traidor. Y creemos que el reemplazo de Lula va a ser muchísimo peor que la continuidad de Lula. Entonces, hay una enorme exigencia para todo el pueblo que acompañó el proceso este de cambio acá en Brasil, a ver si son capaces de convivir, a ver si son capaces de corregir el rumbo, a ver si son capaces de profundizar los objetivos y de llegar a políticas concretas que recuperen el consenso. No creemos que el problema de corrupción que está teniendo lugar sea razón suficiente para cambiar el gobierno. Creemos que habrá que cambiar y echar del gobierno a todos los corruptos, pero en todo caso, si hubiera algún cuestionamiento más profundo que cuatro o cinco se quisieron llevar la guita a la casa, parece un argumento débil al lado del desastre al cual daría lugar. Lo que sí sería un cuestionamiento válido sería si fuera un traidor con las políticas, si persiguiera a la clase trabajadora, si no cumpliera con los objetivos que se ha trazado, pero me parece que es un gobierno relativamente nuevo, una situación totalmente atípica, y si algún inocente pensaba que la derecha se iba a quedar tranquila y lo iba a dejar gobernar en paz, pues bien, bien caído del nido está, porque la derecha es capaz de asesinar en defensa de sus privilegios. Entonces, desde Argentina, con todos los defectos que puede tener una visión a la distancia y de compañeros que no tenemos información fehaciente, tampoco nos dedicamos a conseguirla, estamos muy ocupados sobreviviendo nosotros mismos, nosotros creemos que, hoy por lo menos creemos eso, creemos que la continuidad de Lula y la corrección de todas las macanas que están teniendo lugar es lo correcto. Si llegara a caer el gobierno socialista en Brasil, va a ser un drama en toda América Latina, no solamente en Brasil. Nosotros sabemos muy bien que las prebendas que le ofrece el imperio a Brasil no se la ofrece a los otros países, porque Brasil es un líder natural de América Latina, por envergadura demográfica, por presencia en las calles, en las movilizaciones, por vitalidad política, tiene, digamos, un liderazgo natural. Ahora, si el liderazgo lo va a llevar para volcarse a la derecha, para volcarse a la izquierda, es lo que está en discusión. Entonces el imperio le va a ofrecer rápidamente ser cabeza de ratón, a condición de que esa cabecita esté alineada con la cola del león. Y ese tipo de ofertas no van a tener lugar en otros países. Entonces es imposible, digamos, Chávez ya cruzó la línea de no retorno, es irrecuperable para el sistema. Y a Lula están tratando de entornarlo, de seducirlo, de aislarlo de la gente. Nosotros creemos que si se recupera la movilización popular, está medio como estupefacto el pueblo brasileño, medio como sorprendido, no sabe muy bien qué hacer, pero si se recupera la movilización popular, rápidamente van a poder corregir el rumbo y recuperar el cauce original. Si no se recupera la movilización popular, es muy difícil tanto corregir el rumbo como la continuidad de Lula. Así como está la cosa, no va. Entonces, hay una pulseada. O se define para la derecha o se define para la izquierda. Y una vez más depende del sujeto protagónico de la historia, que es el pueblo.
Otra de las grandes carencias que nosotros necesitamos ser asistidos es, aprovecho esto para decirlo porque me lo olvidé, es que necesitamos desde el campo popular historiadores de lo colectivo. No hay historiadores de lo colectivo, las historias son siempre de los grandes personajes. Se habla de Perón, se habla de Evita, se habla de los grandes personajes de la historia, se habla de... Está lleno de héroes por todos lados, parece que la historia se construye con bronce. Sin embargo, el sujeto protagónico fundamental, capaz de transformar la realidad y cambiar las cosas, es el pueblo. Y no hay historiadores del pueblo. No hay historiadores que tengan como sujeto principal al pueblo, ni siquiera los de izquierda. Tenemos historias de Marx, de Lenin, etcétera, pero no tenemos grandes historiadores populares que tengan al pueblo como sujeto principal. Y esa es otra de las grandes carencias que este socialismo del siglo XXI, que estamos pariendo con bastante dolor, seguramente es una de las carencias que va a tener que ser satisfecha, y los va a tener a ustedes, que son estudiosos de las ciencias sociales, como principales protagonistas. No sé si contesté todo. Muy bien, abrimos para más un bloque de preguntas, cuestionamientos. Nildo. No vengas a joder ahora con que Pelé es mejor, sí, que Maradona. No, vamos a estar en desacuerdo, incluso por eso, que los argentinos creen que saben jugar fútbol, y empezamos ahí. Eu achei extraordinária a exposição do Ângelo, porque foi emotiva, mostrou um ponto de vista dos trabalhadores, e sobretudo porque falou pouco de governo. Falou pouco de governo. E eu acho que no Brasil se deu muita importância para o partido, muita importância para o governo e pouquíssima importância para a consciência de classe. Uhum. Então a exposição do Ângelo aqui, ela foi muito boa, porque ela mostrou um elemento decisivo da disputa, que é a consciência de classe. A consciência de classe nas formas de luta, por exemplo, nesse bom comportamento do movimento sindical brasileiro, que é o bom comportamento dos intelectuais na universidade, e que é o bom comportamento dos estudantes aqui, e de bom comportamento em bom comportamento nós estamos criando esse belo quadro social que está estabelecido aqui no Brasil. Então foi muito ilustrativo para nós, Ângelo, como temos que ir superando Alá Amílcar Cabral, vamos lutar contra o quê? Contra as nossas debilidades, contra as nossas limitações. Isso foi muito importante. Então achei extraordinária a exposição desse ponto de vista, resgatar uma consciência de classe, que entre nós, entre os intelectuais, mas também no movimento sindical, o Glauco sabe disso, no movimento popular, se perdeu. E nós ficamos muito como viúvos e viúvas do Lula. Eu tenho uma apreciação diferente da tua sobre o governo Lula, mas vamos viver agora uma fase da direita brasileira, por irresponsabilidade do governo, mas pela debilidade da consciência de classe no Brasil. Uma profunda debilidade da consciência de classe no Brasil, que é o contrário do que a gente vê, vocês observaram que é muito importante. E, entre outras coisas, o dado da resistência como luta política, resistir, vamos resistir, e parar com aquele choro mais ou menos generalizado, aquele vale das lamentações que foram esses anos todos nós, mais ou menos, discutindo as derrotas. Então acho que isso foi muito importante. E eu gostaria que você desse a tua opinião, você falou sobre o Lula, sobre da importância da Revolução Democrática Bolivariana, da Venezuela. Por quê? E concluo com isso. Porque aqui no Brasil, gente, essa semana, a jornada é para isso, o trabalho no observatório é para isso. Por
Porque aqui no Brasil a maioria pensa que nós vamos ter um futuro como o da Espanha, como o da Itália, vinculado à Europa, e na universidade isso é pão de todo dia. E não quer se misturar com o Haiti, com o Paraguai, com a Venezuela, com a Argentina, com o México, como se aqui fosse sair uma coisa melhor do que os latino-americanos, só vão ter futuro latino-americano. E a reflexão dos universitários tem que ser latino-americanizada. Ou faz isso ou não tem reflexão. Ou latino-americaniza a reflexão ou não tem reflexão. Hã? Então está meu guru aqui falando, eu vou. Então, essa para nós é muito importante. E aqui tem, se nutriu pela campanha da imprensa, mas no meio da esquerda, dos intelectuais, um grande desprezo e um preconceito em relação a Hugo Chávez, mas independente da figura do Hugo Chávez, da luta bolivariana. Então, Ángel, eu queria ouvir a tua opinião, porque por que isso é importante? Porque os estaleiros lá, o Ángel falou aqui em 9 mil trabalhadores, isso só será possível com os contratos com a China e os contratos com a Venezuela. Mas não podemos esquecer aqui, o primeiro governo que liquidou com a Marinha Mercante Brasileira foi o Collor. E eu vi isso, estava no Rio de Janeiro trabalhando lá e vi o que era os estaleiros fechando. E a classe trabalhadora diminuindo. Não é? Então ele mostrou uma esperança em função do Hugo Chávez, que eu tenho certeza que não é só porque vai aumentar o número de trabalhadores, mas é também pela importância da Revolução Bolivariana, e queria ouvir tuas considerações acerca desse processo. E te felicitar pela, eu diria, a excelente exposição, uma exposição que resgata o ponto de vista dos trabalhadores, muito pé no chão, sem a sofisticação intelectual e, por isso mesmo, brilhante. Continuem aberto para perguntas. Elaine. La capitalista Elaine. Bom, antes de perguntar, eu tenho uma triste notícia a dar ao plenário. Mas os trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina entram em greve a partir de quarta-feira. E entram em greve justamente porque o governo Lula, huelga, estaremos em huelga, lucha. E justamente porque o governo Lula quer fazer uma reforma universitária por decreto, e que é destruir a universidade e tal. Então aí vamos iniciar uma luta que eu diria, e aí queria te puxar para o questionamento que eu quero te fazer, patética. Porque as lutas dos trabalhadores públicos, principalmente das universidades no Brasil ultimamente, têm sido patéticas. E justamente por causa disso que o Nildo colocou, o bom mocismo. E aí eu queria saber, até para lembrar a pergunta do Glauco, que eu acho que você não falou ainda sobre isso, como é que lá na Argentina os trabalhadores públicos, né, conseguem aquecer o coração da sociedade? Porque aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a sociedade entender que a luta dos trabalhadores das universidades é uma luta pela nação, né? Como você colocou na sua fala, que a luta ali da empresa onde você trabalha era uma luta pela nação. E outro elemento que eu acho bem importante, aí tem a ver com o que o Nildo falou, da questão das classes, é que a universidade, ela tem uma coisa que eu costumo chamar de gosma. Não sei se essa palavra em espanhol como seria. Que é o seguinte, é o que aqui a gente chama de classe média. Ou seja, que é uma coisa que está entre querer ser, né, de uma classe burguesa e não aceitar ser trabalhador e ficar nessa gosma, nessa coisa peguenta, nojenta, que não se mobiliza e que não luta. E aí a gente faz essas greves patéticas em que a gente fica sentado aqui na reitoria jogando dominó. E que qualquer proposta de radicalidade é vista como coisa de maluco, e aí é meia dúzia de louquinho mesmo que faz alguma coisa radical. Então, eu queria saber como é que isso se dá lá na Argentina,
nessa relação que não é trabalhador capital, mas é trabalhador Estado, trabalhador... Como é que isso seria? E se você vê alguma possibilidade da gente aquecer assim, o coração, principalmente da gosma, que eu, para mim, é a minha grande questão hoje. Mais alguém? Ángel, Ángel, você mostrou muito bem a resistência dos trabalhadores da indústria naval, até as últimas consequências. Uma resistência feita por eles a partir de decisões que vocês tomam. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma ligação com os piqueteiros. Sim. Como é que vocês trabalham? Obviamente que o objetivo é o mesmo, tem coisas diferentes, mas como é que vocês trabalham com os piqueteiros, que são, obviamente, os desempregados do país, né? Aqui os desempregados estão aí, abandonados. Nosotros... Termino con la revolución bolivariana, eso lo dejamos para el final. La ligación nuestra con los piqueteros es muy profunda porque tuvimos que reestructurar el gremio de acuerdo a la Argentina real. Los piqueteros son compañeros nuestros, desocupados, que van creciendo en la marginalidad y se han rebelado a los políticos y se constituyen ellos mismos como fuerza política para obtener del poder político los planes de ayuda social. Los planes de ayuda social surgen en la Argentina como elemento de control para la protesta social. Entonces, como se veía venir que iba a haber millones de desocupados, llegó a haber casi 4 millones de desocupados, tenían que resolver esa cuestión de alguna forma, y la resolvieron de la forma infame, que es darle una ayuda social que no alcanza, de manera que esto actuara como una mordaza en la boca de la gente, y aquellos que manifestaban descontento, les cortaban inclusive la ayuda social con una crueldad muy, muy fea, ¿no? Entonces, el movimiento piquetero, la palabra piquete viene de cortar la calle, de hacer un piquete. El piquete es un grupo de acción, en general reducido, que se usa para mantener la disciplina en una huelga, cuando se usa hacia adentro, para romper un cerco policial o para cortar, para cumplir alguna misión física, como puede ser, por ejemplo, cortar una ruta. Entonces, los piqueteros son la recuperación de la dignidad de los compañeros desocupados. Y a tal punto son nuestros y los reconocemos como nuestros, que nosotros los consideramos también trabajadores, nada más que desocupados, que circunstancialmente no se pueden ganar el pan. Pero son compañeros nuestros, son compañeros de clase. Ninguno de esos va a ir a vivir a un barrio residencial. Todos ellos van a seguir viviendo más o menos en el mismo lugar que viven, tengan o no tengan trabajo, van a estar en el barrio, son nuestros vecinos, nuestros hermanos de clase, y así los reconocimos siempre. Y la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, reconoce con derechos plenos al trabajador desocupado. Nosotros cuando afiliamos a un compañero, lo afiliamos con derechos plenos, o sea, si no pudo trabajar nunca, jamás, chico de 18 años que no pudo trabajar jamás, es afiliado nuestro y tiene derecho a votar, tiene derecho a ser elegido, tiene derecho a la ayuda social, tiene derecho a todo. Es la forma organizada que nosotros les damos a nuestra solidaridad y a nuestra convicción política. Si somos hermanos de clase, los que trabajamos con nuestro aporte, construimos el gremio y el gremio lo repartimos entre todos, los que aportan y los que circunstancialmente no pueden aportar porque son desocupados. Entonces, la ligazón de los trabajadores de ATE y de la Central de Trabajadores Argentinos es muy, pero muy fuerte con los piqueteros. Y muchas veces, pobrecitos, apelan a las cosas nuestras porque no tienen de dónde van a sacar un equipo de sonido, de dónde van a sacar una camioneta,
No tienen para comer y si no le damos la camioneta a nosotros, si no le damos el equipo de sonido, si no le hacemos el cartel, si no le acercamos un pedazo de pan a la movilización o algo de eso, la lucha se detiene por falta de logística, se cae, el conflicto se cae. Entonces, bueno, los asistimos lo más discretamente que podemos y a veces pasan cosas como, por ejemplo, los famosos piquetes de la Ruta 3 en un barrio muy grande de Buenos Aires que tiene 3 millones de habitantes, 1.700.000 habitantes, que es La Matanza, donde los piquetes pueden durar meses. Entonces nosotros fuimos de visita y una compañera me decía: yo vivo en una calle que se inunda, la ruta es alta, no se inunda, tengo los pies secos. Vivo sola y tengo que sostener 3 chiquitos con los planes trabajar y la ayuda social. Acá, si yo tengo que salir, tengo una compañera debajo de la carpa que me lo cuida. Vienen médicos a visitarnos. Una vez por semana, algún artista de la televisión viene a cantar o viene a hacer algo, a contar chistes. Y sobre todo acá soy una persona que no molesta y que es bien tratada porque soy parte de la fuerza del piquete. En cambio, cuando estoy en mi casa, si se me enferma un chico, tengo que ir con el chico a la salud pública y cuando vuelvo, como me mojé toda, yo y el chico sigue enfermo, los remedios no se los puedo comprar, la salud pública no me los da y estoy enferma yo también. Entonces, para mí, vivir en el piquete, asistida por médicos, por espectáculos y siendo tenida en cuenta como una persona que es útil, aunque sea para el piquete, por lo menos sirvo para algo, es lo que puedo dar para los demás. Ojalá que no se acabe nunca el piquete. Ojalá que dure toda la vida. Esa es la ligazón que tenemos con los piqueteros y ese es el espíritu por el cual son tan resistentes los piquetes, porque la logística en el piquete hace que la gente viva mejor en el piquete que en su propia casa. La lucha de estatales de Brasil seguramente es parecida a la de Argentina. Nosotros, desde nuestra política de clase, que no porque no sea de un partido político debe ser menospreciada, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que cargar a nuestras reivindicaciones de objetivos más altos. Y uno de ellos fue instalar en la sociedad el valor del Estado, el Estado como bien colectivo, el rol del Estado como administrador de empresas, el rol del Estado como prestador de salud, el rol del Estado como proveedor de educación, el rol del Estado como asegurador de la libertad de los que menos tienen, porque nosotros nunca íbamos a poder pagar una policía privada. Entonces, esta batalla, que es ideológica, profundamente ideológica, la hemos ganado. Prueba de ello que el 70% de la opinión pública quiere que los ferrocarriles, las aerolíneas, los teléfonos y todo lo que se ha privatizado vuelvan a estar en manos del Estado, porque son ineficientes los servicios, porque le resultan inaccesibles las tarifas y porque se dan cuenta que sin plata no existen. En cambio, cuando todo eso estaba en manos del Estado, había muchos de esos servicios que se prestaban por una función social, que por no ser rentable fue prolijamente abandonada por todos los privatizadores. Entonces, hemos triunfado en la instalación del rol del Estado, lo que no hemos logrado todavía que esto se implemente en apropiaciones concretas. Y esta es una gran deuda que tiene el gobierno de Kirchner con la sociedad, pero como él dice que es neo-keynesiano y cree en el mercado como todo neo-keynesiano, entonces, digamos, ha sido intelectualmente honesto con el pueblo y por lo tanto decimos: Kirchner no nos alcanza, pero no nos engañó. Él siempre dijo que era lo que es. Finalmente, respecto de la revolución bolivariana, ahora que estoy más tranquilo, bueno, yo me volví a enganchar con la revolución bolivariana. He vuelto a encontrar en Venezuela la Argentina de la década del 70, la pasión latinoamericana, la unidad de los pobres. El peor enemigo en el capitalismo, el peor enemigo del pobre es el otro pobre. El que te va a robar el televisor vive a 3 cuadras de tu casa.
El que va a violar a tu hija es el que está enfrente, cruzando la calle. El que va a venir borracho y te va a prender fuego la casilla es el que vive al lado. El pobre es el peor enemigo del pobre en el capitalismo. Cuando hay orden social, el pobre se une a los otros pobres, se esclarece e identifica al enemigo. Y Venezuela, todos los pobres reconocen que el imperio yanqui es el mal que les hizo tanto daño. Hace ya 4 años que no hay hambre en Venezuela. Entonces, la gente ya no pelea por comer. Lo considera un derecho adquirido hasta el fin de sus días. Y lo tiene claro que es un derecho, comer. Hace prácticamente 2 años que cada venezolano, por humilde que sea su condición económica, tiene una ficha médica. Cuando Chávez salió a pedir médicos para los planes barrio adentro, solamente 2.000 venezolanos se anotaron. Porque su formación universitaria no era que eran un servicio social, sino que eran profesionales independientes dentro de un sistema capitalista. Por lo tanto, querían tener su consultorio, cobrar la tarifa, los diferenciales y todo eso. Bueno, 2.000 venezolanos se anotaron y vinieron como 17.000 cubanos, que la tienen mucho más clara, y con eso se hicieron los planes barrio adentro. Y cada ser humano tiene una ficha médica, tiene una historia clínica, por el solo hecho de existir, tenga o no tenga plata, cualquiera sea su encuadramiento social. Calculan que en menos de un año se quedan sin analfabetos y que en 4 o 5 años más pueden llegar a la ocupación plena. Ahora, también tienen en claro que pudieron dar de comer, que les está costando mucho dar educación, que pudieron dar salud, pero que es imposible dentro del sistema capitalista hacer una educación un poco más alta, más compleja, y darle trabajo a todos los venezolanos. Por lo tanto, avanzan decididamente hacia el socialismo del siglo XXI, que es una aventura, que no saben cómo va a ser, pero lo están construyendo todos los días. En cosas concretas, los beneficios para Argentina de la Revolución Bolivariana, fíjense ustedes el poder de la ideología, ¿no? Había una crisis energética en la Argentina. Vienen 2 buques venezolanos, se acabó la crisis energética. 37 millones de habitantes recuperan la energía mediante 2 buques de petróleo venezolano. Bueno, están los místicos que hablan de la magia del petróleo venezolano, que termina con una crisis energética de 37 millones de habitantes con 2 buques. Y otros se dan cuenta de que es un desembarco ideológico, que tiene componentes ideológicos este petróleo, que serían altamente contaminantes para la política de mercado imperante en la Argentina. Porque, voy a expresarme en dólares, el litro de nafta de 95 octanos vale 5 centavos de dólar en Venezuela. Y si ese petróleo entrara a la Argentina, rompe la cartelización del precio del petróleo. Estalla la Shell, la ESO, Repsol, todo eso es destruido instantáneamente apenas las estaciones de servicio empiecen a vender a 5, a 10, a 15, a 20, a 50, porque el precio de esa nafta en la Argentina es de 70 centavos de dólar. Entonces hay toda una resistencia organizada en contra de Venezuela, el capital se organiza rápidamente, y ahí tenemos el ejemplo paradigmático de la Shell. La Shell se iba a ir de la Argentina porque no le convenía seguir estando, porque pierde dinero. Y entonces se presenta PDVSA, Venezuela, se presenta a comprar las estaciones de servicio que va a dejar la Shell. Y la Shell dice, no, no me voy.
me quedo. Y además aumento el precio de la nafta. Cuando se produce esto hay una reacción popular, fogoneada por el gobierno, alentada por el gobierno, y la gente invade, los compañeros piqueteros invaden las estaciones de servicio de la Shell y la Shell no puede vender. Perdió el 50% de sus clientes. Entonces resolvió bajar otra vez los precios al valor que tenía antes, pero no recuperó ningún cliente. Es decir, antes cuando tenía 100 clientes se iba a ir, ahora tiene 50 y se queda. No estamos ante una decisión de una empresa que decide quedarse para recuperar mercado. Estamos ante una decisión del imperio que decide quedarse para que no desembarque la revolución bolivariana en la Argentina. Entonces desembarcó de otra forma la revolución bolivariana. Siguen llegando tanqueros con petróleo a la Argentina y ahora nosotros vamos a construir dos buques para Venezuela. Dos buques para Venezuela que van a diversificar la cartera de clientes de Venezuela. El 60% del petróleo venezolano es consumido en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el 40% restante va para todo el planeta Tierra. Por lo tanto, Estados Unidos es su principal cliente. Ellos que se odian tanto y están unidos por esta relación comercial. El 17% del petróleo que se consume en Estados Unidos es venezolano. Así que 6 de cada 10 barriles que produce Venezuela tienen por cliente a Estados Unidos. Y 1 de cada 5 barriles que consume Estados Unidos viene de Venezuela. Se necesitan el uno al otro. Entonces, Estados Unidos está tratando con su política de diversificar su aprovisionamiento de petróleo. ¿Y cómo lo hace? Al estilo yanqui, invade países, genera guerra, se apropió de Irak, etc. Y Venezuela va a tratar de diversificar su cartera de clientes. Necesita subir, cruzar por el canal de Panamá y llegar a Japón, China, Taiwán, Singapur, Corea, que son ávidos de petróleo. Para eso necesita cruzar por el canal de Panamá. ¿Qué buques vamos a hacer nosotros? Los Panamax, el máximo tamaño posible que cruza por el canal de Panamá. Si Brasil se pone a tiro, va a ser buques más grandes que los que vamos a hacer nosotros. Nosotros hemos contratado ahora dos buques de 47 mil toneladas con opción a dos más, que a lo largo del contrato van a ser 6. Y hay reservados para Brasil, no sé por qué no los agarra, 4 buques Panamax de 73 mil 400 toneladas. Mientras estas cabeceras de playa, mientras esta relación comercial incipiente se va desarrollando con el sudeste asiático, Venezuela va a transformar su astillero estatal, que se llama Dianca, lo va a hacer apto para construir buques post-Panamax, que son de más de 100.000 toneladas, y cuando el consumo de los chinos, los japoneses, los taiwaneses, los coreanos y los singapurios, o como se diga, aumente a una cantidad suficiente que justifique mayores envíos, estos buques ya fabricados en Venezuela van a cruzar el Océano Atlántico, pasar por abajo de África y a través del Océano Índico abastecer a los mismos clientes. Esa es la estrategia, esa es la geopolítica petrolera, uno de los aspectos que tiene la revolución bolivariana, además de esto de instalar el trueque en América Latina, que genera un vacío de legislación, genera la necesidad de establecer nuevas bases de derecho, de establecer nuevos códigos para comerciar entre los países de América Latina, porque con Argentina y con Uruguay, Chávez compra petróleo en su mercado interno, lo manda a la Argentina y la plata de la Argentina no sale. Kirchner deposita en pesos en una cuenta venezolana en Argentina. Entonces Chávez, cuando necesita vaquillonas o necesita alimentos o algo de la Argentina, usa esa plata y compra en la Argentina. Bueno, este es el trueque inca. Es más antiguo que el capitalismo. Y fíjense ustedes que si desaparecieran los dólares del planeta Tierra, esto seguiría adelante. No hay Fondo Monetario Internacional, no hay Corporación Financiera Internacional. No hay globalización, no hay un único mercado globalizado al cual lleguen Argentina y Venezuela, cada uno con su oferta y su demanda.
Y esto es el ALBA. Esto es el ALBA. Esta forma de negociar ahora la han hecho exactamente igual con Uruguay. Y Uruguay va a proveer de cemento y va a proveer de alcohol a Venezuela, que Venezuela no tiene, y se va a abastecer para sus propias destilerías de ANCAP, que es otra empresa estatal uruguaya, sería la YPF o la Petrobras del Uruguay, y va a destilar petróleo venezolano. Entonces, bueno, estas cosas están sucediendo y tienen gran vitalidad, tienen energía, producen negocios, producen bienestar. En La Plata, Berisso y Ensenada, nosotros somos 2.400 ahora, pero cuando empecemos a hacer los buques para Venezuela, vamos a llegar a ser 4.000. Y esto lo hacemos con otros condicionamientos, otros condimentos, como por ejemplo la Contraloría Social. Cada contrato de estos, cada proveedor de estos, va a tener un alineamiento de prioridades que arrancará en Venezuela. Primero se sirve Venezuela, todo lo que sea susceptible de ser fabricado o producido en Venezuela lo será. Después vendrá la Argentina. Venezuela hace el esfuerzo de invertir, la Argentina hace el esfuerzo de construir. Después vendrá América Latina y el Caribe. Y recién después vendrá el resto del planeta Tierra. Por lo tanto, hay un aprovechamiento, una reinversión del propio esfuerzo financiero, industrial, en generar puestos de trabajo en América Latina, en ese orden de prioridades que decía recién. Y también hay Contraloría Social del contrato. La Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, contestes con la CTA de Argentina, quieren que esos contratos tengan Contraloría Social. En Venezuela, los grupos barriales, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, determinan la política de salud, la política de educación y la política edilicia del lugar donde viven, el barrio donde viven, si asfalta tal calle y tal otra no, porque lo decide la gente. Se privilegia tal tipo de educación porque es lo que quiere la gente, quieren ser artistas plásticos, quieren ser deportistas, quieren hacer una sociedad de fomento. Eso lo decide la gente. No hay representantes ahí, es una democracia participativa. Los representantes sirven en tanto y en cuanto los representados estén ausentes. Cuando los representados están presentes, ¿el representante quién lo quiere? Nadie. ¿Para qué quiero a alguien que me represente si yo estoy ahí? Soy actor directo de las cosas. Se acabó la joda de democracia directa. Entonces, la Contraloría Social se ejerce ahí. ¿Cómo se ejerce la Contraloría Social con algo más abstracto que es un barco? A través de las organizaciones gremiales. Entonces, las organizaciones gremiales son las encargadas de verificar que las condiciones de trabajo de los obreros de Venezuela, los obreros de la Argentina, los obreros de Brasil y los de cualquier parte del mundo que esté vinculado a estos contratos sean equivalentes. De manera que nadie se aproveche presentando un mejor precio que lo amortiza mediante un costo social que se hace pagar a los trabajadores. Entonces va a haber verificación de los aportes jubilatorios, de la obra social de los trabajadores y todo esto, toda la tarea vinculada a los contratos va a tener que ser auditada por los gremios. Esto va a ser incipiente, va a haber corruptos que van a decir, bueno, te lo dejo pasar, pero tírame unos dólares en la mano, presentame una mina, dame un poco de falopa, ¿eh? Vos, Colombia, callate. Entonces, eso va a pasar, pero si somos adultos, si sabemos que esto va a pasar, pues tratemos de que no pase, pero no arruinemos el método ni la organización, porque es lo que nos va a llevar adelante. El socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, son hechos políticos incipientes y tienen que competir y desplazar a un capitalismo que lleva muchísimo tiempo de perfeccionamiento. Entonces tenemos que ser tolerantes con lo que es propio y ser duro con lo que es ajeno. Lo propio es el socialismo del siglo XXI, lo ajeno es el capitalismo de los gringos. Muy bien. ¿Encerramos? Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que as jornadas bolivarianas continuam amanhã de manhã, às 8h30, aqui no auditório, tendo por tema Exigências da Razão, participando Adrián Sotelo Valencia e Pedro Vieira, sob a coordenação de Fiorella Maquiavelo. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, participaram, e ao Ángel, que não só deu
uma palestra, mas contou a experiência da resistência de um grupo de trabalhadores que enfrenta um governo, que enfrenta todo um pensamento neoliberal, vence, se alia com os piqueteiros, se alia com os outros e vai, obviamente, mostrando como na América Latina é possível a gente construir história diferente, tendo, obviamente, não, como você dizia, a história dos heróis, mas o povo como sujeito dessa história. E aqui ficou muito claro que os trabalhadores da indústria naval na Argentina fizeram história. Quando todos diziam é preciso privatizar e não há como, estão aí os trabalhadores da indústria naval que dizem exatamente o contrário, vencem e apontam outro caminho para a América Latina. Portanto, as ciências sociais hoje, outra alternativa é possível, não só é possível, como é apresentada por trabalhadores no dia a dia da Argentina. Foi o que nos colocou Ângel aqui hoje. Por isso, a ele, o nosso muito obrigado por essa palestra maravilhosa e principalmente pela experiência de vida de um grupo de trabalhadores que ele contou para nós hoje.